entrenamiento de hombro. ¿Me dejas tu móvil? Sí. Sí, eso cuando te lo dije fue... Es que, tío, tenías un poquito... Te lo dije, pero, tío. Es como que tumbado, me di cuenta mucho de... Y recién despertado, pero que me vuelve. Como... Buenos días, ¿funciona bien el directo y todo? ¿Se escucha bien? Técnica de vídeo y sonido. ¿Eh? Técnica de vídeo y sonido. Sí, a ver si me contestan. Sí, se ve y se escucha bien. Pues nada, bienvenidos. 9 de la mañana en España. Y... nos ponemos a entrenar. Van a hacer hombro... Solo hombro y bueno, y trapecia. Y ya Joan me está cambiando el plano. Voy a tomar por culo ya. Hoy revisión también, por cierto. Buenos días, buenos días, buenos días. La nueva de la palabra, todo en canales. Muy chula. Muy chula. Tiene garaje tapado para 6 coches. Es una cosa. En plan, están como las plazas puestas, ¿sabes? ¿Esto moló o déjame algo? Moló. Esto es un delímite. Sí. Muy un delímite. Entonces ya empezamos, ¿no? Sí. Será, se quedó bueno. ¿Lo vayas? ¿Qué pasa? ¿Qué es que lo quiere? ¿No? O sea, si te cae algo encima, lo ve. No seremos famosos como con el pantalón rojo, pero. ¿Cuál era? ¿Dos y medio? Sí. ¿Qué bien? Sí.
fin de semana ya. ¿Ocho y media? Sí. Estoy cabreado que nunca. Sí. ¿Qué pasa? La vida. ¿En serio? ¿Qué fue yo? A mí, bueno, mucho peso. No creo que puedo hacer con esto. Este peso, ¿eh? Bueno, entonces hago yo una con este y quedas tú. El hombro. Thank you.
Vamos. Quiero que te revientes. Va. Sí. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? Sí. Vamos. Sigue. Más tú. Es que el, si estoy yo detrás, también se tira. Ah, flipa. Sí, 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 se nota. Yo me he notado como has tirado tú primero. Iba súper fresco para ayudarte. Pues la remata vive ya un minuto. Se me ha fatigado.
Sigue. Vamos. Sigue. No. Sigue. Vamos. Tienes. Tienes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Tienes eso solo. Sí, sí. Vamos. Vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más. ¿Mueve más? Muerto, ¿eh? Más. Vamos. Dos, sí.
5. Va bien, va. Tienes de rombo. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Hasta arriba, continúa tú. Continúa. Continúa. ¿Qué tal? Ahí es 1, 2, 3, 4, 5, va, 6, 7, 8, 9, 10. Tú. Sí. La última, ¿eh? La última, ¿eh? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, sigue. Empieza más así. Sigue. Una, dos, tres, cuatro.
5 hasta arriba. 6, 7, 8, va. Fuerte. No voy a ver. ¿Te pesa más? Sí. No tengo más. Joan. Ay, perdón. He hecho una cosa un poco fea. He metido en tu mail para coger las fotos que le han mandado a Frano y para subir. No has subido historias ahora todavía, ¿no? Sí. Para subir eso. Se te ve espectacular, ¿eh? Sí. Joder, mírate, ¿eh? ¿Qué fotos ahí recién despertado? Sí, pero. La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Mira, se creía, a ver qué opinas tú. De mierda. Te lo mando. Pero que a las 7 de la mañana que solo vamos a poner a hacer fotos de. O sea, pues todo el mundo lo mandaré, eso lo sabes. Vamos. ¿Estás bien? Voy, gente, voy. ¿Cómo te han puesto aquí? ¿El golf?
problema. Aquí o aquí. Muy largo. No tengo los pelos, ¿qué? Voy a hacer todo lo siguiente solo. Lo pongo. ¿Cuántas horas? Yo tengo. Vale. No es una buena idea. ¿Eh? No es una buena idea. ¿No te mola? Sí. ¿Sí? Sí, está. Sí. Pero eso es bueno. ¿Vamos a tirar una 10? ¿Sí? Vale, pues me meto en donde estrella. Duele todo, todo lo que puedo hablar. Parcial todo. Un año. Vale, sí, sí, sí. Bueno, sí. Thank you.
Qué bien. ¿Eh? ¿Qué? Pues nadie. Un colega. Ya va de empezar. No has empezado nunca en este punto, Ya, Eso es cierto. Cuidado. Siempre bajabas mucho, O sea, en plan de tono. La de arriba siempre de donde más pierdes, pero las piernas no se han ido mucho, A ver qué decide hacer el Frank. A ver si me voy a pasar. Tengo que hacerlo. Vamos, muy bien. Eso es. Qué bien, bro. Sigue. No. Fuerte. Tenemos dos más y una cuarta. Última normal. Pizza ayer. ¿Pizza? Cuando tengáis comida libre y tal. ¿Cuál? Comida libre. ¿Pero dónde está? ¿Cuál te lo viste? En mi organización, al lado de mi casa. ¿En serio? Me lleva a unos metros. Es un sitio que descubrí hace poco. ¿De casa de tu padre? ¿Y cómo son? Pizza, pero... ¿Napolitanas? No sé. ¿Román? ¿Las has tenido? No, mejor lo que queráis. A ti. ¿Están buenas? Sí. Pablo. Sigue. Tú. Vamos. Vamos, hasta arriba. Sí. Una más. Pesa. Pesa una barbaridad esta máquina, bro. Pesa una barbaridad. Parece que te va a chafar. ¿Qué pasa? Mira la música que se te ve muy bien, ¿eh? A ver, te digo, como si te acabas en ayunas ahí. Se te va a quedar la pintura, chaval. Es que mira cómo se te marca todo arriba, ¿sabes? Sí.
Sí. Que no hago fuerza. Hija puta. Iré a abrir a ti. ¿Eh? Iré a abrir a ti la mañana, a ver. No lo vas a hacer. No hago fuerza. No lo vas a hacer. Yo te enfado a la gente, ¿no haces fuerza? Hombre, es que estaba yo tirando solo con la máquina y encima. Como si yo. O sea, mira, ¿sabes? Una máquina de mierda, ¿qué se supone? Voy a tirar. O sea, había una parte del momento que hacía la máquina. ¡Clack! Se queda la radio. Voy a explicárselo, déjame hablar. ¿Se supone que estoy guiando yo el entrenamiento? Vale, pues yo el puto entrenamiento. Estoy grabándote con el móvil, grabándote con la cámara, encima, ayudándote a entrenar. Estoy haciendo con la máquina yo sola, con el brazo, porque yo no estoy haciendo nada de fuerza, repeticiones, haciéndome daño con el brazo. Suelto y le digo, vale, ya. Y me dice, ¡más! ¡Entrenar! Y yo, ¿pero qué dices, gilipollas? ¿Pero si lo estoy haciendo yo? ¡Di que no! ¡Di que mentira! ¿A que a ti también te pasa eso? Que el pavo queda... Como, y hace toda la forma que podía. Eres como un... Eres un plazo garrulo. Yo lo dejo fallar al máximo. Intento. Pero es que se guarda fuerza, en plan. No me guardo. Me da mucha rabia. Pero sí, cuando llevas poco peso y coges aire, solo por un poquito de fuerza puedes hacer una, porque en la parte que tienes fuerza la sacas más rápido. Como un subnormal. Tirando ahí con el femoral. Y yo. Sí, ha fallado. Pero usted, va, abuela. Vamos. Sigue. Tú. Una más. Una. A ver las manos, están puesto amarillas ahí, sí. Sí, vamos, vamos, fúndelo, arriba, vamos. Vaya brazos, tío. Aprieta. Va. Sigue. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Sí. Sigue. Más. Rebota. Saca una. Hasta arriba, sí. Vamos. Vamos. Claro, el perro solo hace un ladrón, que lleva solo... Ponle 10, ponle 10, ponle 10, ponle 10. Nada, bueno. Nada, si es que la segunda es la más pelada realmente, tío. No se ha sentido porque se hacen dos o tres. Pero bueno. ¿Has visto atacar los titanes? ¿Cómo? ¿Tú no has visto eso? Dice, ¿cómo? Me han cojo de decir. Parece de titán bestia. Nada, es una serie de anime que yo nunca he visto anime, la verdad. O sea, bueno, a ver, Dragon Ball y eso de pequeña. Pero es una serie de anime que está bastante guay. Bastante adulta. Estuve fiada, era una serie de anime un tiempo que dije, está. Es súper raro. Ya, no veo anime. Claro, no me lo esperaba. Pues. Ya, ni yo tampoco, pero es que está muy guapa la historia, ¿eh? Es que sí, porque son de enganchar. No, te engancharía, ya te lo aseguro. Está guapísima la historia. Tampoco, No me puedo enganchar ya nada, tío.
Como sé que hay cámaras grabando y que no, no me lo creo, hermano. ¿No tienes el poder de la imaginación en plan así, un poco como para...? Yo puedo pasar 2 horas ahí, empiezan a atacar aquí. Bichos. ¿Dos horas? ¿Y eso has sentado ahí empanado? No. ¿Qué pasa? Interrumpes. Sí, va. A las 11:30 nos juntamos con Manu de producto. Sí. Va. Sí. Vamos. 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 Eso sí me lo puedo caer, por favor. Sí, cuando acabes no vas a saber que tienes una reunión. ¿Qué quieres comentar? Bueno. ¿Cómo quieres? ¿Lo pongo aquí ya? ¡Arriba! ¿Aquí ya? ¿Por qué? No, vamos a hacer todo aquí. ¿Todo ahí? Sí. Hacer es que me mareo. Es que me mareo mucho el día porque nos podemos ayudar. Okay. ¿Te parece? Sí. Estaba pensando y digo, tío, aquí nos podemos ayudar y me pinta los flipas. Voy a hacer mañana un predicador, ¿por qué? Ya ves tú la tontería.
¿Empezar por ahí? Nada. ¿No? Bueno, acabar. Hacerlo tú. Yo voy a empezar por tu tercer examen. No, no digo empezar, dice. Ah, sí, sí. No, lo que te quiera, pero... Lo que quiera. Y ahí le pediría... Todo. Tú piensas que en tu espalda, todo lo que es, eso ya es como martillo, que sigue igual, ¿sabes? Ya, es el gesto, sí, sí, es verdad. Y ahí nos metemos 3 o 4 series y hago de bíceps tal cual. Lo veo poco. Es supino, dices. Claro. A ver, vamos a hacer con las barras también, si quieres. Sí, sí, también. Vamos a hacer con las barras. En la espalda es todo. Ya, sí, sí, todo el gesto así. Y mira, toda la semana es, hay 4 drops de bíceps así. Sí, es todo el gesto así, ¿verdad? Claro. Sí. Si quieres subo. ¿Le doy? No dudas. ¿Pero vas a empezar tuya o no? Sí. ¿Sí? Vale. Pues le doy. Un poquito más. Aquí se va. ¿Más? Pues sí. Hay que intentar clavarla muy bien. Vamos a jodernos la vida aquí. Vale. Clava. Clava. Más. Pide arriba, por favor, si puedes. Vale.
Sí. Vamos, uno, dos, tres. Sí. 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 Sí, tres más. Y ahora bien, dos. Dos, uno más. ¿Bien? Sí, sí. Noto como un peso, ¿ves? ¿No te peso? Noto como... ¿Qué la haces tú? Ya, pero da igual, bro. Vamos, baby. ¿Ya? ¿Bien? Siento que me esfuerzo tanto, tío. Que me rayo por si me esfuerzo o no. Escucha, bueno. Sí. No, porque me vas a regañar. Vamos a ver. Aprieta algo. Ahí, rápido. Claro, al final.
Con peso, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? Tengo fuerza, pero... Si me gusta, va. Ya no me vale menos. Ahí, clávalo bien, ahí. Clávalo bien ahí, muy buena. Muy buena, ¿eh? Síguelo ahí, síguelo ahí, trabajando ahí. ¡No! Síguelo. ¡Ey! Vamos. Tú solo, no. Sigue. Ahí solo. Vale, uno, dos. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, me voy. Da que me meto a fuego. Si no. Claro, como siempre. Queda una. Quedan dos. Queda una, bro. Quedan dos. ¿Has hecho? Dos. Va. Fuerte, ¿eh? Va. Vamos, sigue. Esta ha sido buena, ¿eh? Sí, tío. Esta ha sido muy buena. Vamos, ¿eh? Vale. Verdad. Ah, que estaba mirando. Ten cuidado, eh.
pisos. Te lo podrías mirar, ¿eh? Oye, tercera serie, ¿no? ¿Qué se boca, no? Ni un momento antes. No. Descansado. Oye. Vamos, más. Sí. Fuerte. Dos. No, sí. Va. Pues a mí me dolió. Ahora lo he puesto mejor porque... Joder, última. Vamos. Sigue. Vamos, sigue. Yeah.
está la gente hablando del culo de ese Greyes. Me acaba de escribir mi primo. El niño no estaba para estar en directo. Dale. Dios mío. Y va. Sigue. Vamos. Va. La última, ¿eh? Petada fuerte. La última. Va. Va. Unos, va. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Dos más. Uno más y quédate. Quédate. Bueno, sí. ¿Vamos a las atrás? ¿Con mancuerna? ¿De qué? ¿Tres series, no? ¿De pecho? Al acabar. Dale. ¿Cómo lo ves? Dale tú, dale tú. Yo hago abs. No sé por qué si uso. Yo pongo pecho y genero. Depende. Vale, ¿qué pillamos? Vamos a hacer todos los sets. O sea, tres tipos de mancuernas. Yo estoy por pillarme 15 y 5. ¿Qué pillo? ¿12? Sí, dos. O sea, hago cuatro drops. Si yo piso yo 15, 10 y 5, hago dos drops, o sea, tres y cinco, como dos bajadas, ¿no? ¿Tú qué te refieres? ¿Lo mismo o...? Ya había 12 y 10. Y 5. Es que de otra vez. Tú mandes, yo. Como así, como tú quieras. Ahí yo veía. Muy larga, ¿sí? Muy larga. No te pinta, ¿eh? A ver, ahora se lo va a acabar, pero da igual que sí, o sea, con dos bajadas, bien. Es eso. A ver si quieres que los de 15, yo por eso no te veas. No, que de 15 no hago nada, yo ahí. Es bonita, ¿sí? Vamos. Vamos. Va, aprieta. Vamos.
Más. Tú. Sí. Tú, una. Sigue. Abro. Uy. Negociando con el Juca. ¿La dieta? Sí, la dieta. Dios, si me la mandas ya, la hago. Si es esta, una semana, no puedo. No espero. Tío, cómo pesa cada puta. Sí. Estoy bien, bro. Una baja. ¿Qué? Yo voy a hacer una baja. Solo. Bueno, haz fuera de 10, fuera de 5. Muy bien. Muy bien. Sigue. 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 Pétalo. Por la 10 por la 5. ¿Sabes? Ya. Entonces, hay que dar esta si no lo haces. Vale. Vamos. La breta. Sigue. Vamos. Sigue.
falla. Vamos. Tú. Vamos. Sigue. Tú. Si lo haces dos, a muerte. Claro. Que no. Si das para las 15, te puedes fallar. De 10 y la de 5, a muerte, a las perfectas. 12, ¿no? Ahora acaba de 10, mejor rojo, de verdad. Te vas a ir más de bien y tampoco te vas a ir muchísimas. O sea. Vale. Vamos. Vas de locos, vas de locos. Perfecto, es que está perfecto así. Sigue así, más arriba. Más arriba. El hombro, que trabajes el hombro. Muy bien. Sigue. Uno. Dos hasta seis. Enteras, tres. Cuatro, hasta arriba. Uno más. Venga. Cinco. Son cinco, ¿eh? Sí. 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 Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro, sí. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro, más, baja, salió. ¿Dónde está?
Sí. Eso sí. Está bien, ¿no? Eso sí, yo. Sí. Más no, ¿eh? Mejor. Vale, los de locos. ¿Qué te pasa? No, no te puedo. O sea, ¿no te molestas? No, bro. Aprieta, bro. Vamos. Más. 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 Dos. Una más. Cinco. Una. Vamos. Eso es, ahí, ahí. Vamos. Ahora, tú, tú. Va, muere. Muere de hostia. A ver, que puedes. Las perfectas, bro. La última serie de laterales. La última, ¿eh? Vamos. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Vamos, ¿eh? Arriba. Hasta arriba. Vale. Vamos. Vamos. Quiero. ¿Encogimientos? ¿Tú en cuánto vas a hacer?
¿Ya hacéis eso? Es que si se te viera la pierna, así cuando la dejas relajada, ponla encima de la mancuerna. Se te ve. Mira, súbete el pantalón por ahí. Por ahí, no por el otro lado. Ahí se te ve un pedazo de pata. Yo no sé luego al pulsarla. Ay. Pero eso es tiempo, ¿no? Tiempo. Es posar. Está seco, tiempo. Todo. Vamos a entrar a la mierda. Bueno, amigamos, con un beso. Déjense la más. Joan está en regulación, termina el domingo de la regulación. En regulación no se está ni en volumen ni en definición, está como en mantenimiento de peso. Empieza la prepa el lunes. Hijo de puta. De definir. Cabrón. Aunque subirá un poco de peso. Claro. Vamos a hacer un reto. No, ten cuidado. Si es una serie, normal. Ten cuidado, eh. Yo con 40 con 70. A ver, espera, que no te estoy grabando. ¿Qué peso es cada uno? Plan equitativo para cada uno. Yo peso 90 y él pesa ¿cuánto? 128. ¿Una regla de 3? 128. ¿Yo qué debería pillar? Porque él va a pillar 70. 50. ¿Qué opinas? Hacer la regla de 3. Nada, da igual. Va. 40 lo que quieras. No, tú. ¿Pero qué vais a hacer? ¿Cuántas? Encogimientos. ¿Quién hace más? No, el que la suelte primero. Pero claro, ¿sí? Pero hay que intentar hacer encogimiento. Sí, pero claro, sí, pero mira, él se lo puede soltar. Un minuto. O más. 49 kilos, sí. Tienes que coger la de 50. 49 kilos. Y sin straps. Ah, pues la primera. 45. ¿Qué? 45 kilos. Pero tú sin straps. No. Pues déjame unos straps. Ahí, un montón. Ah, pero tú pies 50. Verde, como tú vas. Vale, y enséñame a ponerlo, porque no tengo ni puta idea de ponérmelo. Ah, no, eso no era. ¿Cómo va esto, manta? Así. ¿Así? Sí. ¿Así? Bueno, a ver, el otro mano. ¿Cómo se pica, Y rodear la mancuerna, así. Y hago. La de 50, ¿eh? Anda, que seas amigo de Joan y no sepas ponerte unos straps. Que no me enseñes todavía. Está ahí, así estoy. Me muevo yo por aquí. Está ahí. Ya tengo las dejé colocadas en un sitio esto. Bien. ¿Dónde están? Son esas. No tenéis casi mancuernas en el suelo, ¿eh? No, pareces tú una gincana, vamos. Mira, tío, no voy a hacer ni un peso muerto, ¿eh? Ya, sí. ¿Qué vais a hacer? ¿Quién haga más? Hostia, no voy a poder hacer ni una. Tener cuidado, por favor. No hagas ni de coña nada así, ¿eh? No. ¿Quién va a empezar? No, Spigue. Es a la vez. Ah. Que la suelte primero. Pero hay que hacer encogimientos. Sí. Que es el ejercicio que toca. Que caiga primero. Pero... O yo voy a hacer mi serie y luego me quedo. Tener cuidado, por favor. Vale. No tengo ni puta idea de pillar esto. Puede. Ya. Puto Joan. Vale, espérate. Qué justo me parece este juego. Sí. Y yo llevo las de 70. ¿Y yo qué? ¿Cómo que estoy llevando de 50, cabrón? Madre mía. ¿Listos? ¡Ya! Ten cuidado, por Dios, ¿eh? Os podéis ir a las 7 del día, si queréis. Vamos. Se está poniendo puntillas y todo. Nada, ya no estoy levantando los hombros. Vaya, Mónica. Yo sí, se está poniendo puntillas. Vale, muy bien, habéis ganado los dos. Enhorabuena, chicos.
Venga, iros a tomar por culo ya. Soltadlo, que vais a hacer daño. Va, una, dos, tres. Una, dos. Vale. Venga, ya, soltadlo. Que os vais a hacer daño, por favor. Ya está, te creyes. Joan, ya está. Suéltalo. Joder, madre mía. Se caía el se pone de puntilla, en plan. No se le mueven los hombros ahora. Joan. Estás bien, Joan. No te has hecho daño, ¿no? Que se me abría el strap. Entonces tenemos con esta serie sobra. Está bien, me has hecho pasar a hacer una. No me ha gustado nada, ¿eh? Empezaba a picar la mano. A mí es que los retos estos no me gustan, y menos que involucren el bíceps. ¿Me ha picado la mano? A ver, se me involucra el bíceps. Casi la palmo. Sí, hasta que doblas un poco el codo, ¿eh? Ah, joder. Madre mía. Has pillado, ¿eh? Cabrón, tío. Ah, no. Había que ir a luchar, ¿eh? En un momento sí que pensaba que iba a soltar. Yo también. Es que te he visto muy... muy rayado, ¿eh? Pero... bien. Se ha montado, ¿eh? Me extraño, ¿no? Se fue a los deditos. Te imaginas de la serie así, bro. En... hostia. Ahora se pone la mano. Se me sube la mano. La idea es que todo eso sea al máximo. Eso es al máximo. Se me ha dormido la mano, bro. Y pues... buah. Te haré la revancha el próximo viernes. Sí, pues. ¿Qué pecho ahí? Sí. Un poquillo. De hecho. De hecho, es suficiente. Ya se lo aguanta 5 segundos más, bro. Qué pena. Lo había soltado, bro. ¿Sí? Sí, bro. No podía más. A mí es que se me estaba abriendo las manos. ¿Cómo se ha dormido esta mano? ¿Sí? Ya se la di yo. Yo creo que puede ser estar con tanto peso. Dime. ¿Sabes? ¿Tú sabes, Joan, que a ti te he dicho muchas veces que a mí me cruje esto?
Pues he descubierto cómo crujir sin que me duela. ¿Cómo? Así, poniéndome el rulo detrás y subiendo y bajando las manos. Sí. Hace clock. A ver, me hago daño, pero me quedo liberada. ¿Qué bruto es? No. Va a ser clima para nosotros. Claro, si yo había yo 40 bro, no habría sido una. Ay, no habría sido eso. No. Está bien, sí. A las 11:30 tenemos una reunión. A ver, Marta, ya lo sé. No, no, ¿sabes? Sí, pero me han dicho ya antes. Que te pido por favor que no me digas las cosas mientras estoy. ¿Te pones nervioso? Es mucha presión. Ya, no, no es que me ponga nervioso, estoy entrenando. Quiero estar entrenando. Pues yo cuando estoy entrenando te grabo, yo cuando estoy entrenando hago no sé qué. Tú eres mucho más importante, ¿a que sí? Quiero decir que tenemos una reunión.
No, no, si acabo de acabar lo veo, porque como lo han dicho por un grupo que ya estoy. Hay que confirmar. Perfecto. Entonces, si no confirmamos es imposible que se sepa. Bueno, ya lo he hecho. Ombligo dentro, ¿eh? ¿Qué tal el entrené? Bastante bien. Es un hombro bastante puteado, la verdad. Pero es buena señal. Me tengo esto negro. ¿De qué? Y esto también, a lo mejor menos, de la resonancia. Ah. Me pusieron... Pero te lo hicieron hace 2 días, ¿eh? Ya, pero ahí no he frotado. El pecho sí, la verdad. El brazo no he frotado. No frotas nunca directamente. Es que no sabía que los del pecho me los pusieron más... O sea, eran electrodos, entonces me los quitaron al momento. Bien. Pero esto era de la vía que me pusieron. Me lo dejé toda la noche. Y a mí me con los... Pegas eso, no sé, con el espadarapo, con la sudadera nueva, pues me ha puesto fino, la verdad. ¿Y tú cuando te duchas? Sí. ¿Te pones jabón? Sí. ¿O solo va agua? Me aceleras. Yo agua. ¿Tú agua, no? Yo agua. Los pies lo que cae de arriba. Los pies agua, si me froto en uno o en el otro. Claro, los pies es lo que... Con el jabón que cae del cuerpo, me voy al otro y fuera. Gente de otra época donde no se duchaba todos los días, ¿eh? Pero había lavada de culo. ¿Sí? ¿Diaria? Sí, culo yo... ¿Sí? ¿Zonas clave? Culo chocho, sí. Y culo y polla, sí. Sí, sí, había baño sueco. ¿En serio? Mm. O baño eslovaco, no me acuerdo cómo se dice. Por eso antes estaban los bidets tan así, ahora es que se ducha la gente, pero ya no, o sea, antes de... Ahora por eso los bidets. Sí. Para dar un repasito. Claro. Baño polaco, chocho, culo y sobaco.
¿Ya están? Sí. Ponemos... Pues, di adiós. Adiós. Gente de Twitch, os quiero. La gente dice que es de 20 o 30k el gimnasio de Twitch. que la gente está hablando de cuánto puede costar tu gimnasio. Ah, sí, 20.000. Adiós, gente de Twitch. Madre mía. Venga, chicos. 20.000 cuesta la vacuna. Ya,